Nolakarri museora bertaratu zeatenak eta bestaldean, pantailaren bestaldean jarraitzen zaudeten hor. Gaur beteko dugu zurrumurruen aurkako saioen hirugarren atala. Gaur Monika Leiva izango dugu. Buenas tardes, bienvenidos todos los que habéis venido al museo y los que estáis al otro lado de la pantalla. Hoy tenemos a Mónica Leiva para acabar con el ciclo de antirrumores que llevamos desarrollando desde la semana pasada aquí dentro del proyecto de migraciones del Museo Zumalacárregui. Sabéis que tenemos por una parte la exposición Leopoldina Rosa, una historia de hoy, y por otra parte toda una serie de actividades, entre ellas este ciclo antirrumores, que hoy vamos a contar con Mónica Leiva, que es periodista y especialista en temas de contactos con diferentes culturas. Estuvo en el Oriente Próximo durante 6 años y ahora está en el Ayuntamiento de Urechu como dinamizadora psicosocial y cultural y desarrolla un plan de diversidad y convivencia para el ayuntamiento. Y bueno, hoy vamos a hacer un taller con ella. Precisamente se titula Estrategias comunicativas frente a rumores y estereotipos. Y bueno, a lo mejor será que empecemos. Bueno, gracias Miquel por la introducción, gracias por invitarme y os doy la verdad, la enhorabuena por seguir adelante con la situación que tenemos. Creo que es importante, bueno, para la salud mental de todos, ¿no? Poder seguir trabajando y aprendiendo. Y sobre todo en los momentos que estamos viviendo, me parece muy interesante abordar el tema de difícil, donde es fácil o es tentador encontrar cabezas de turco y si en algún momento es necesario tomarnos el tiempo para reflexionar en torno a los estereotipos, en torno a los prejuicios, en torno a los rumores, pues yo creo que este es uno de esos momentos, ¿no? Importantes en los que hay que tomarse. Entonces os agradezco vuestra determinación en seguir adelante pese a todo. ¿No? Y bueno, un poquito yo me voy a presentar. Como ha dicho Miquel, soy una persona que he vivido en diferentes partes del mundo. He vivido dos procesos de desarraigo a lo largo de mi vida. He vivido también, he nacido, yo nací en Cataluña, luego viví bastante tiempo en Oriente Próximo, que es una cultura totalmente diferente, ¿no? Y de la cual aprendí mucho también sobre mí misma, sobre cuestión de identidades. Sé que la última sesión que hicisteis Antirrumores estuvo yo en Maya, precisamente abordasteis el tema de la identidad o los conflictos identitarios que surgen, ¿no? En el interior de una persona, ¿no? Cuando entra en contacto con otras realidades, ¿no? Y con sus propias emociones. Entonces, bueno, yo creo que a través de esa experiencia, primero de ese primer proceso de desarraigo y luego regreso aquí, no exactamente a Cataluña, sino al País Vasco, que también tuve que construir una red social, tuve que empezar en cierta manera de cero, tuve que conocer una nueva cultura, unas nuevas formas de hacer, pues eso también me sirvió para plantearos lo que os voy a plantear hoy en la sesión. Pero antes de abordar estrategias comunicativas frente a los rumores, sé que con Gorka Moreno hicisteis una primera sesión en la que entrasteis a abordar más los datos, ¿no? Concretos, cuál es la realidad, qué nos dicen los datos, ¿no? En concreto, los datos de Euskadi, creo que entrasteis a analizar, ¿no? Sobre la inmigración actual. Eso nos va a servir luego a lo largo del taller, porque vamos a intentar que sea una sesión bastante participativa, tanto para quienes estáis aquí, también para quienes nos seguís desde casa, ¿vale? Luego hablaremos un poquito de cómo organizarnos, pero mi intención es que podamos reflexionar, podamos generar un cierto pensamiento crítico en el cual podamos participar todas y todos, ¿vale? Y con la segunda sesión sé que entrasteis más
bueno, analizar la inmigración en la época de Franco, ver, ¿no?, qué deberes quedan todavía pendientes, que no se pudieron hacer en aquel momento, qué tabús no se han abordado, cuestiones identitarias de cómo se construye una identidad, en este caso de un chaval muy joven, ¿no?, porque lo llevó a primera persona, hizo el recorrido. Todo eso nos va a servir para el taller de hoy. En cierta manera, lo que voy a intentar hacer es recoger todo eso. Vale. Bueno, un poco lo que la forma en que yo he planteado esta sesión, no lo comentaba Nayara, no sé muy bien qué puedo esperar. Bueno, vamos a abordar, voy a intentar abordar cuando alguien expresa algún estereotipo, un prejuicio, ¿no?, directamente formula, pues por un lado el pensamiento crítico, ¿no? Vamos a pensar por qué pensamos como pensamos y de dónde podemos abordarlo. Luego voy a intentar daros matices sobre habilidades comunicativas y algunas estrategias de respuesta, ¿vale?, que podéis utilizar en el cara a cara. ¿De acuerdo? Por ejemplo, antes de empezar, sí que me gustaría que hiciéramos juntos un ejercicio. ¿Qué rumores hemos escuchado a nuestro alrededor? Vale, pues han salido bastantes temas. No sé, las de casa nos estarán siguiendo, ¿no? Nos habrán ido con el hacker. No. Pero sabéis que de todas las entradas anuales que se dan a nivel de Estado, solo el 1% se realiza en pateras, solo el 1%. En cambio, en proporción, el protagonismo que tienen en los medios de comunicación y la alarma social que generan es enorme, ¿no? La mayoría de la población inmigrante llega en los aeropuertos, a través de los aeropuertos. Estamos hablando del 60, más del 60% llegan a aeropuertos, luego está el tren, autobús, ¿no? Y solo un 1% llega en patera. Pero es un rumor muy persistente, ¿no?, porque genera mucha alarma. Parece, es el sentido de invasión, ¿no?, de nos están invadiendo, ¿no? Es ese miedo a la invasión, ¿no? Y gente pobre que viene necesitada, que no va a aportar nada, sino que va a ser un lastre, una carga, ¿no? Y todo eso viene. Bien. Muy bien, pues han aparecido un poco. Fijaros, ¿no?, los diferentes grupos que más se dan en el País Vasco, que luego vamos a ver cuáles son los principales rumores, el tema de las ayudas, el tema de la sanidad, el tema del laboral, ¿no?, que nos quitan el trabajo, el tema social, no se integran, no hablan euskera, el euskera nadie lo ha dicho, ¿no?, pero ¿qué va a pasar con el euskera?, ¿no?, porque esta gente no aporta, ¿no?, un poquito al hilo de lo que dijo John Maya, pues esta gente todavía es peor para la euskera, ¿no? Esto también está ahí, el tema de la educación, retrasan la educación. Fijaros que no habéis hablado ni de la seguridad, de eso no habéis hablado, ni del machismo, ni del, ¿no? Hay otros rumores que igual son más persistentes en otros lugares geográficos, pero que aquí no tienen. Vale, vamos a hablar ahora de cómo, de por qué, ¿no? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué nos creemos esos rumores, ¿no? Y me parecía importante tomar conciencia de la manera en la que tendemos a pensar. La manera en la que pensamos es, nosotros, el ser humano tiene un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo, es decir, es un mecanismo que no lo podemos impedir, que es porque sí, ¿no?, que es el estereotipo. Nosotros pensamos, al ver una persona, para poder tomar decisiones rápidas y no tener que estar continuamente procesando desde cero, estereotipamos, ¿no? Vemos a una persona blanca, bien vestida, y ya estereotipamos. O vemos a un chico tatuado, estereotipamos, para poder decidir rápido. El estereotipo per se no tiene por qué ser malo. Hay estereotipos que nos benefician, de hecho, ¿no? Si veis, hay estereotipos sobre los vascos y vascas que no son necesariamente negativos, ¿no? Que es gente honesta, que es gente trabajadora, eso también son estereotipos, ¿no? Que es gente de palabra, ¿no? Pero en general son atribuciones generalistas que borran la individualidad de la persona, ¿vale? Que tienden a poner la persona en un grupo. Conocéis, y ya hemos hablado en otras ocasiones, del efecto halo, ¿no? Que es ese sesgo cognitivo por el cual, a través de una característica de una persona, lo englobamos en un grupo, ¿no?, y ya lo categorizamos, ¿vale? Cuidado con el efecto halo, porque es algo que hacemos y no podemos no hacer, pero si tenemos conciencia lo podemos relativizar, ¿vale? El estereotipo existe, es necesario. Lo que ocurre
cuando el estereotipo se convierte en prejuicio, cuando hay una carga emocional. Cuando hay una emoción asociada a ese estereotipo y aparece sobre todo un juicio moral, ¿vale? Eso nos lleva, en este caso os he puesto cómo son y cómo se comportan, ¿no? Un estereotipo sobre los vascos, las vascas, ¿no? En un momento dado había estereotipos negativos, muy violentos, son todos terroristas, ¿no? También, o sea, los estereotipos, hay algunos que son movibles y hay otros que ya se han ido pasando de tantas generaciones en tantas generaciones que son muy difíciles de cambiar. El prejuicio, en cambio, afecta a nuestro comportamiento. Yo subo al tren, veo a un chico con tatuajes, es un estereotipo, pienso, este chico está en drogas, es de una mafia, es de una mara, me da miedo y no me siento, hay una discriminación, ¿no? Finalmente puede acabar en discriminación. La discriminación es la acción por la cual pues negamos los derechos, ¿no? de una persona concreta, ¿vale? De una persona determinada. ¿Por qué es importante, como antes comentabas, Cristina, ¿no? y demás, por qué es importante atajar los estereotipos y los prejuicios? Porque en la parte alta, como veis, pueden llevar al genocidio, ¿no? Nos pueden llevar no solo a la discriminación y a los discursos de odio, que es lo que estamos viendo o viviendo, ¿no? más habitualmente en nuestras calles, sino ya a violencia física contra propiedades y símbolos, y finalmente pues al genocidio. Por eso de ahí es importante intervenir. Y podéis encontrar muchísimos recursos online. Tenéis ZAS, la red Zurrumurru en Aurkako Sarea, que tiene una propia web, y si no también tenéis amalgama.eu, que es una plataforma donde podéis encontrar todo tipo de recursos para desarrollar talleres, vídeos o para trabajar con chavalería y demás, ver un poco qué se está haciendo a nivel de estrategia antirrumores en Euskadi, ¿vale? Y hay muchas cosas útiles y que seguro que os pueden inspirar. Un poco al hilo de lo que hemos comentado antes, veis que los rumores, estos son datos del 2018, pero en realidad en el 2019 tampoco han variado mucho, los principales rumores a nivel de Euskadi que existen pues son viven de las ayudas sociales y abusan de ellas, nos quitan el trabajo y no se quieren integrar. Estos son los tres que más se escuchan en las calles de Euskadi, ¿vale? También es bastante importante el de aumenta la delincuencia y no podemos aceptar más porque son demasiados, y aumenta el machismo. Y a partir de ahí, pues abusan de la sanidad vasca, se llevan los pisos de VPO, no pagan impuestos. Bueno, ahí ya no tiene tanta, esos rumores no tienen tanta incidencia en lo que es a nivel de Euskadi. ¿Por qué los creemos? ¿Por qué nos creemos los rumores y por qué los difundimos? Pues bueno, un poco lo hemos hablado, ¿no? Un poco es una mezcla de los prejuicios y estereotipos, de la falta de información y de la influencia de los otros. En realidad tenemos muchas lealtades invisibles a lo que hemos ido aprendiendo, a la gente que nos rodea, a nuestra familia, a nuestra cuadrilla, ¿no? Y eso en cierta manera genera una inercia que también nos lleva muchas maneras a no pensar en lo que estamos transmitiendo y difundir esos propios rumores que tenemos alrededor, ¿no? de gente de confianza, de nuestro entorno y demás. Un poco pues lo que hemos comentado, ¿no? Son muy difíciles de desmontar los prejuicios porque es información terriblemente simplificada, es muy fácil de transmitir y se lleva transmitiendo durante siglos. Con lo cual ya está muy incorporado incluso en los códigos de humor, en los códigos, ¿no? Del arte que tenemos y es muy difícil identificarlos incluso, ¿no? Son prejuicios o estereotipos tan incorporados, ¿no? que es muy fácil reírse del otro, ¿no? Especialmente en este momento con el tema de la COVID y demás. La comunidad china ha sido una de las comunidades que más ha sufrido, ¿no? en este sentido, que se les ha culpabilizado por el tema ¿no? del virus. Entonces han estado muy en candelera, muy,
muy, bueno, pues han sufrido bastante presión en ese sentido. También ha habido otras, ¿no? La comunidad gitana también, y ha habido otras más que han estado muy presentes. A ver, cómo el imaginario racista es muy transversal en nuestra cultura, llega hasta el arte, llega hasta la expresión artística y no solo hasta los medios de comunicación. Los videoclips son una fábrica de estereotipos en general, ¿vale? Y es un material que puede ser muy valioso para trabajar con grupos. Cuando estamos ante un rumor, evidentemente en el discurso ante el rumor hay dos partes. Una parte que es la que dificulta la convivencia, y entre eso tenemos que distinguir en ese rumor qué es lo que dificulta la convivencia, y ante eso sí que no debemos mostrar empatía, ¿no? Ante la parte del rumor que dificulta esa convivencia, pero luego efectivamente puede haber cosas que son ciertas, ¿no? Y sobre todo desde dónde nos está hablando la persona que nos dice el rumor, que es algo que vamos a ver luego. Porque posiblemente la persona que nos está hablando nos está expresando a través de ese rumor una necesidad que le es propia, ¿no? Y ahí con eso sí podemos empatizar, ¿no? Vamos a ver quiénes son más proclives al tema de los rumores, ¿no? Luego veremos más adelante. Bueno, vamos a entrar ya al diálogo, ¿no? Antes de empezar sí que me gustaría hablar un poco, porque al principio habéis hablado, teníais igual muchas expectativas. No hay recetas mágicas en el abordaje cara a cara. Yo os voy a dar cuatro pinceladas, pero es ir trabajando. Yo misma continuamente me estoy poniendo a prueba, ¿no? Yo me lo tomo como un ejercicio, como un reto, cada vez que me encuentro ante un rumor, ¿no? Y valoro si es el momento es el adecuado, vamos a ver cuándo hay que abordar, cuándo no hay que abordar. Un poquito, pero no hay recetas mágicas. Sí que hay unas guías que suelen funcionar. Y no pasa nada, sino el objetivo, cuando somos agentes antirrumores, el objetivo es sembrar la duda, ¿no? Si te vas y has sembrado la duda en la otra persona, ya está. No vas a conseguir que la otra persona cambie su posicionamiento, y ese tampoco es el objetivo. El objetivo es sacudirlo, ¿no? Que se vuelva a casa pensando, ah, y sí, quizás ese es nuestro objetivo, ¿vale? Tener en cuenta, todos y todas tenemos nuestros propios prejuicios. Los extranjeros, los que han nacido en otro lugar, también tienen sus propios prejuicios. O sea, que ellos también pueden llevar unas gafas de prejuicio y estar mirándonos a nosotras y a nosotros desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso también puede condicionarnos a la hora de entablar un diálogo y de hablar. Entonces hay que rebajar un poquito las expectativas, y sobre todo la actitud es muy, positiva, es muy importante. Antes realmente hay que tomárselo como un ejercicio, como un reto, como voy a aprender y voy a facilitar un espacio para que la otra persona pueda también cuestionarse lo que hasta ahora ha creído, ¿no? Entonces voy a ver si soy capaz de favorecer un espacio en el que eso pueda darse. No vas a conseguir que el otro cambie de opinión. Olvídate, rebaja las expectativas. Eso no va a pasar. No estamos aquí a ver quién gana, ¿no? No es un partido de ping-pong. Hay que ser muy profesionales y hay que practicar. Cuando tengáis oportunidad, practicar, que no os dé pereza, sin miedo. No pasa nada. Perdéis, o sea, os vais con la sensación de que no habéis conseguido sembrar la duda, no pasa nada, ya habrá más oportunidades, hay muchísimas oportunidades, ¿no? O sea, que estamos de enhorabuena. Y tan profundos son estos estereotipos que tendemos a creérnoslos nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien nos está continuamente diciendo que somos tontos, o que somos vagos, o que somos tacaños, o que somos... No, tendemos a creernos. Con toda la crisis de los refugiados que venimos teniendo desde la que empezó la guerra en Siria, en Europa han entrado poco más de 1 millón de refugiados. Luego han seguido entrando personas, pero como dijo Gorka, ese es un flujo que mientras la economía, en el caso del Estado español, mientras la economía funciona bien, el flujo se mantiene estable y es una buena noticia, ¿no? Que vengan inmigrantes, porque significa que la economía va bien. Es un tipo de inmigración muy vinculada al factor económico, el que tenemos en el Estado español. No es lo mismo que en otros países europeos, que es diferente, pero aquí sí. Únicamente hay 1 millón más de refugiados en Europa, ¿no?
sobre todo por el posicionamiento que ha tenido Angela Merkel, que ha tenido Alemania, de abrirse totalmente sabiendo que ya hace años, porque este informe del Consejo de Europa es del 2000, de antes de la crisis de los refugiados, es de principios del siglo, o sea que, bueno, pues ellos ya han hecho un trabajo de decir, necesitamos a gente, ¿no? Aunque solo sea desde lo económico, que, como digo, es un cuestionamiento, está cuestionado, ¿no? Porque podríamos entrar a abordarlo desde la ética o desde otro punto de vista. Pero bueno, aquí es importante que tengáis esto a la hora de abordar cualquier, bueno, cualquier argumento cara a cara, ¿no? Desde donde este es un argumento que suele funcionar bastante bien, ¿no? Porque bueno, si queremos mantener la forma de vida que tenemos, pues necesitamos más gente. Visteis que la población ha pasado en Euskadi de ser una pirámide a ser una Carolina, ¿no? Y no hay forma de darle la vuelta. Ah, ya hay una generación que no hay forma de darle la vuelta, pero igual hay un factor que sí que se puede recuperar a posteriori. Entonces, que vamos a tener una generación, los que ahora son jóvenes, que tienen 18, 20 años, que van a tener una carga enorme en el actual sistema, ¿no? Y va a ser insostenible. Entonces, bueno. También a la hora de abordar, es muy interesante que valoremos la capacidad de incidencia. Es decir, ¿qué vamos a conseguir? ¿No? Cuando os planteáis el ejercicio, soy un agente en tu rumor, voy a ver si siembro la duda en esta persona que me ha comentado que ha visto que, no sé, que nos están invadiendo los chinos. Pues voy a ver si siembro la duda, ¿no? Es importante que veáis en qué porcentaje se divide la sociedad, ¿vale? Tenemos un 11,25% de personas detractoras, total y absolutamente contrarias a la inmigración. Son aquellas personas que consideran la inmigración abiertamente como un problema, que no la quieren, que tienen una alta credibilidad ante los rumores y que tienen una opinión muy restringida sobre los derechos que esas personas que vienen o han nacido en otros lugares tienen o deben tener, ¿no? Luego tenemos los ambiguos, que es la mayoría de la población. Podemos tener ambiguos que están más cerca de los detractores y ambiguos que están más cerca de los defensores, pero son personas que pueden cuestionarse algunos rumores existentes, como veis en la mayoría, igual tiene una creencia, pero no está suficientemente fundamentada, y si abordáis en la conversación, en el cara a cara, pues quizás sembréis la duda, o sea, tenéis una alta posibilidad de sembrar la duda, ¿no? Que reconocen que tienen una serie de derechos, pero no los mismos que los autóctonos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, consideran que la integración depende únicamente de las personas que vienen, ¿no? Eso se oye mucho, ¿no? Es que no se integran ya, pero bueno, no sé si les estamos pidiendo que se integren o que se asimilen, ¿no? Sabéis que la diferencia entre integración y asimilación, a veces queremos que sean como nosotros, exactamente igual, que piensen, que voten, que vistan, que coman, ¿no? Eso sería una asimilación, es decir, que rompan los lazos con su comunidad de origen. Un poco lo que John Maya nos comentaba en su exposición, cuando no quiso ir a hablar con sus padres porque hablaban castellano y no quería que les vieran, ¿no? Él estaba en un proceso de asimilación, entonces no quería pertenecer al otro, renegaba de esa otra identidad, ¿no? que él tenía. Entonces, ¿qué les estamos pidiendo a estas gentes? Que se integren, es decir, que mantengan su identidad y que también asuman la identidad de acogida, o que dejen su identidad y dejen de relacionarse con su gente y con su idioma y todo y asúmanla, ¿no? Cuidado, porque ahí, desde donde hablamos, no, si yo quiero que se integren, bueno, igual lo que quieres es que se asimilen, ¿no? Que no se integren. Entonces eso también es interesante, ver dónde estamos cada uno y dónde está la persona que tenemos delante, ¿vale? Y luego están los defensores, que bueno, pues son personas que más o menos, yo creo que los que estamos aquí, pues que tenemos una cierta sensibilidad, que no vemos la inmigración como un problema, sino como una oportunidad, que creemos que gran parte de los rumores existentes tienen una visión muy prejuiciosa de lo que está ocurriendo, que no son reales o que no se fundamentan en datos o en la realidad,
y que tienen una visión bastante igualitaria en cuanto a derechos, ¿no? y obligaciones. Entonces, bueno, esto es un poco cómo se divide la sociedad. Os he puesto aquí exactamente cómo es el perfil, de acuerdo, en el índice de tolerancia del 2008. Estos son también datos de Ikuspegi, ¿vale? Estos son perfiles, es decir, han hecho encuestas y han visto que el perfil que más veces tiene una tolerancia más baja se asemeja a este de la izquierda, y que el que tiene una tolerancia más alta respecto a la inmigración de origen extranjero es este otro. ¿Por dónde empezamos? Porque la gente dice, bueno, ¿y por dónde empezamos? Escoger el momento, ¿vale? Nunca os propongáis un ejercicio antirrumor en un espacio público. Hay que mostrar respeto, ¿no? Porque la otra persona igual, ¿no? lo que nos está diciendo, pues igual tiene sentido, ¿no? Es como desde el respeto siempre, no desde el enfrentamiento. Porque cuando dos personas, lo que yo he aprendido a través de estos años, es que desde un intercambio de argumentos solo conseguimos que las personas que están argumentando salgan más reforzadas en sus posturas. No vamos a establecer una lucha de egos. No es una cuestión de quién tiene la razón, porque nuestro objetivo no es ese, ¿no? Tener la razón, sino es sembrar la duda. Entonces, vamos a valorar a la otra persona. No vamos a prejuzgarla, a decir esto. Entonces hay que captar la atención, y para captar la atención, huir de los argumentos. Vamos a empezar con preguntas normalmente. ¿Así? ¿Y por qué piensas así? ¿Qué te ha pasado? No, vamos a escuchar. ¿Qué tiene el otro que decirnos? Porque igual siempre hay una necesidad detrás de un rumor, siempre. Y mantén la calma, no lo lleves a lo personal. Bueno, tenemos aquí a Gran Tony Judd, que no sé por qué. Ay, espera. Este también está en mi mano. Todos los que se he puesto, ha salido Chimamanda, no os leo las citas, pero las podéis ir leyendo vosotros y luego podemos ir hablando sobre esto. Esto me parece, este comentario de Tony Judd, que desgraciadamente nos dejó ya, pero que os recomiendo todos sus libros, sobre todo el último, ¿no? De Algo está pasando, que habla precisamente, bueno, se cuestiona el modelo que hemos construido y es muy interesante, ¿no? Pero él dice en ese libro, de modo que la lección a la que nos enfrentamos en la siguiente generación no es entre capitalismo y comunismo, o el final de la historia y el retorno de la historia, sino entre la política de la cohesión basada en unos propósitos colectivos y la erosión de la sociedad mediante la política del miedo. ¿Vale? Es o cohesionamos o conseguimos la cohesión social o hacemos como Trump, ¿no? Que ha sido su estrategia, erosionar la sociedad a través de la política del miedo. Eso genera muchísima crispación, genera muchos conflictos y genera mucha discriminación y mucha desigualdad y mucha violencia, ¿no? Entonces, fijaros que Tony Judd ya lo predijo hace, ¿no? Pero estamos en esa dicotomía entre por qué opción tomamos, ¿no? Y nosotras hemos tomado opción por estar, yo creo que todos los que estamos aquí, no por estar en la cohesión social, ¿no? Entonces sí que es interesante que tengamos la conciencia de que cada afirmación, cada palabra que usamos para describir a una persona o a un colectivo está contribuyendo a la construcción de un modelo mental personal nuestro. O sea, nosotros nos estamos continuamente construyendo con el modo que tenemos de definir el mundo, de definir al otro, ¿no? Podemos ver la inmigración como una oportunidad o como un problema, ¿no? Según si yo la defino con una palabra o con otra, estoy generando una manera de pensar determinada, ¿no? Pero además de crear un modelo mental, estamos generando un modelo colectivo, estamos generando un estilo de sociedad, ¿no? Porque lo que nosotros decimos, otros lo oyen, y eso, ese mensaje puede ser multiplicado. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos a eso, ¿no? A la hora de abordar. Y aquí tenemos a Min Maluf en el libro, en el ensayo Identidades Asesinas, que igual ya habréis leído, y si no habéis leído, pues me parece muy interesante, ¿no? Un poco al hilo de lo que hablábamos, ¿no? Que la
Si tratamos a alguien con hostilidad o desprecio, cualquier cosa que le digamos le va a parecer una agresión, ¿vale? Y ahí se va, nosotros también, ¿no? Si nos sentimos agredidos, nos cerramos. Ahí no cala nada, no cala ningún mensaje, ¿no? Pero a la inversa, si les demostramos empatía, ¿no? Amistad, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué te ha pasado para pensar eso? ¿No? Porque igual es algo que yo no me entiendo, porque a mí me interesa, ¿no? ¿Qué te ha llevado a eso? Porque realmente es que es apasionante, ¿no? Como yo he llegado a una conclusión y tú has llevado a otra, viviendo lo mismo. Igual viviendo lo mismo y viviendo las mismas circunstancias, ¿no? Y de pronto dices, entonces, si es con una actitud sincera, entonces podemos hacer alguna crítica, nos va a dejar que hagamos alguna crítica y quizás sembremos la duda, ¿no? Entonces, eso es un poco el modo en que yo recomiendo que tratemos de ofrecer un espacio en el que se pueda ampliar la mirada, en el que esa persona se sienta segura para salir de su posición, ¿no? Porque además estar en una posición, en un estado de queja, no nos hace bien. Es un estado reactivo, estamos continuamente en la no acción, ¿no? Estamos en la queja, y no actuamos para cambiar, no actuamos para mejorar, ¿no? Realmente es un estadio muy penoso, ¿no? Y cuando veo a alguien ahí, sufro e intento, oh, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te ha pasado para estar ahí? A veces yo también me pongo ahora con lo del COVID o la COVID, a veces me pongo en la pataleta, total y absolutamente, ¿no? Y me veo desde fuera y digo, fíjate, ¿no? O sea, ¿qué haces ahí? Sal de ahí, eso no te sirve para nada, pero digo, no, un ratito me voy a quedar, ¿no? Porque igual me sirve, necesito desfogarme, pero bueno, un ratito, ¿no? Pero sí que es importante tener esa conciencia de irnos desde fuera, un poco observarnos y cómo actuamos. Y luego lo que os decía, que hay dos niveles en la conversación de rumores, ¿no? Un primer nivel en el que no vamos a mostrar empatía, que es todo lo que tenga que ver en el mensaje, en ese rumor, con dinamitar la convivencia, ahí no podemos mostrar empatía, tenemos que ser duros y tenemos que hablar, porque si nos callamos, estamos, o sea, hablar si el momento es el oportuno, ¿eh? Si vosotros sabéis, pero si nos callamos y dejamos que eso pase, eso va creciendo, y los rumores nos separan, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Es la queja, es la cultura de la queja. Hay que separar el nivel que sí que es que dinamita la convivencia y ahí nada, y luego ver qué necesidad, qué miedo está expresando esta persona. Y ahí sí que podemos empatizar. Ahí sí. También hablando y respetando nuestras emociones y hablando de lo que nosotros creemos, desde la sinceridad, desde un acercamiento real, ¿no? Desde la simpatía y la consideración, pero respetando nuestra posición también y haciéndola saber, ¿no? Y ahí es cuando tenemos una oportunidad para romper, salir de ese ciclo, ¿vale? Os he puesto este esquema, este es el mapa de la empatía, que lo utiliza mucho en marketing y demás, igual ya lo habéis visto, ¿no? Cuando ellos lo utilizan para los clientes, pero me parece que también es interesante es tomarlo como un cliente, ¿no? O sea, vosotros tenéis, ¡ay, qué bien! Esta es la mía, tengo oportunidad hoy de hacer un ejercicio antirrumores, pues me he encontrado con uno que, o con una que venga hasta decir esto, pues venga. Bueno, pues tenemos delante a una persona que piensa y siente, ¿no? ¿Qué piensa y siente? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué entornos tiene? ¿Qué amigos? ¿Qué familia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? ¿No? ¿Qué oye? ¿Qué le dicen sus amigos? ¿Qué dicen sus jefes? ¿No? ¿Qué es lo que está continuamente? ¿No? ¿Por qué esa persona llega a esa conclusión? ¿Y qué dice? ¿Y qué hace? ¿No? ¿Cuál es su actitud en público? ¿Su aspecto? ¿Su postura corporal? Por ejemplo, yo cuando me enfrento en el cara a cara, en el diálogo, me resulta útil adquirir una postura corporal similar al de la persona que está delante, porque si tú estás así, mirándole así, ¿no? Y la otra persona está más bajo, ahí igual no hay conexión, ¿no? Entonces, también mirar nuestra postura corporal, desde, porque igual estás sentado y tú estás encima y estás así, ¿no? Pues igual eso no ayuda, es mejor sentarse al lado, ¿no? O sea, mirar todos esos detalles, porque no es lo mismo que él esté viendo aquí una persona, que mi hijo o mi hija estén viendo aquí, que yo me siente y me ponga a su nivel y hablemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hablemos
Bueno, eso nos pasa con los hijos, nos pasa con las hijas, son técnicas que nos sirven para todo, pero a la hora de hablar del antirrumores también. Entonces, bueno, también valorar pues los esfuerzos, los resultados, ¿no? ¿Cuáles son sus deseos, sus necesidades? ¿En qué medida ha obtenido éxito esa persona? No es lo mismo que nos hable lo que hemos visto, el perfil del hombre confiado, 18 a 44, que gana más de 2.000 euros, que está sentado, que tiene estudios universitarios y que vive en barrios donde no hay inmigración, o la inmigración que hay es porque son sus criados, o, ¿no? Están a su servicio, que la señora que vive en un barrio donde hay una gran inmigración, que tiene 65 años, que cobra una pensión, que está compitiendo por los escasos recursos, que tiene un proceso de desarraigo ella misma, ¿no? Y que es católica y que, bueno, pues no es lo mismo. Entonces, a ver cómo nos situamos delante de cada persona, ¿vale? Bueno, y vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿eh? Aunque sea intentar hacerlo. Pero antes de hacer el ejercicio práctico, bueno, eso, ¿y qué digo? La gente dice, ¿qué digo? Yo siempre os digo, haz preguntas. Hacer preguntas. No hay mejor forma, ¿no? Para empatizar que entrar con una pregunta. Jo, ¿has visto cuántos moros hay en la plaza? ¿Están todo el día ahí sentados? ¿Sí? ¿Y cómo es? ¿Cuándo los has visto? Yo no los he visto. Y, ¿no? Vamos a entablar una conversación desde la pregunta. Escoger bien, necesitáis tiempo, no puede ser en el ascensor, ¿no? Tiene que ser un momento en el que podáis profundizar, porque si no, queda ahí solo en la pregunta. Bueno, está bien, igual luego podéis seguir, pero ¿no? Invita a la curiosidad. Ah, sí, pues yo no los he visto. ¿Y cuándo es? ¿No? Porque, pues oh, sí, que me ha dicho no sé quién. Ah, pues no sé, pues a mí no, la primera, ¿no? Pues bueno, pues aplica la lógica, ¿no? En la conversación. Busca vínculos que tengáis en común vosotros dos, que esas personas, igual es un encuentro casual, que no te encuentras pues, con un vendedor en una tienda en Madrid, estás en Madrid y te encuentras y surge el tema. Bueno, entonces, bueno, pues igual tenéis en común lo que habéis comprado, si es un vendedor de arte o igual puedes entrar por ahí, ¿no? ¿Qué tenéis en común con esa persona? ¿Cómo podrías llegarle o captar su atención? Y luego positiviza el discurso, quitarle carga al discurso, porque suele ser discursos que están muy cargados a nivel emocional, entonces alivia que se le quite carga en la forma de hablar, ah, bueno, pues no sé, pues bueno, igual vamos a ir viendo, ¿vale? Eso cuestiona las generalizaciones. Toda generalización lleva al individuo, siempre, siempre. No, es que las moras, no sé, las moras no quieren, están siempre en el médico. Bueno, igual es tu vecina la que está siempre en el médico. Esa, ¿no? Esa en concreto. No, es que los gitanos, ¿no? Los gitanos, los pobres, los gitanos, todo, ¿no? Bueno, habrá que ver qué es y qué no es, ¿no? Y qué gitanos, y quién, y cómo, ¿no? Porque igual es ese el que no se ha querido poner la mascarilla, pero solo es ese. Pero resulta que el resto de la comunidad sí van con la mascarilla, ¿no? Entonces, pero ahora es todos los gitanos, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con las generalizaciones. Y eso es muy útil en el cara a cara, porque, ah, sí, ¿y quién? Ah, esa persona, ah, pues esa persona, ¿no? Porque yo tengo un vecino marroquí y la verdad que la mar de majo, ¿eh? Mira que, y me trae galletas y tomamos un té, pues, ah, pues mira ese, pues será un rancio, tú, es que, o sea, quitarle y la generalización llevarla al individuo, siempre. Es una buena estrategia esa. ¿Vale? Bueno, visibilizar al cabeza de turco, ¿no? Recordar que todos podemos ser víctimas y recordar que las cosas que nos están contando pueden ser ciertas en esa persona. No puede estar contando algo cierto, ¿no? Pero será ese, el que ha entrado a robar en no sé qué tienda, que resulta que nació en Senegal. Bueno, vale, pero es que hay muchos robos y no todos han nacido en Senegal, ¿no? Entonces, y no todos los senegaleses, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué a ese le das, indicas que es del Senegal, ¿no? O vamos a abordar eso. Pone en evidencia quién gana y quién pierde, eso también suele servir, ¿no? Y hace un reconocimiento abierto de los derechos. Bueno, vivimos en democracia, pero quizás
podemos decidir no vivir en democracia, podríamos tener otro tipo de sociedad. ¿En qué tipo de sociedad te gustaría vivir, ¿no? Porque los MENA, que es un colectivo, ¿no?, contra el que se carga mucho, los MENA. Bueno, es que los MENA tienen cobertura porque son menores, ¿no? Y nosotros, en nuestro Estado, ampara los derechos de los menores. También nuestros niños, cuando han ido fuera, ¿no?, por guerras o por lo que sea, han sido amparados por los mismos derechos. ¿Qué debemos hacer? Debemos, igual es una opción, ¿eh? O sea, porque yo es que lo digo en serio, igual es una opción no tener en cuenta, ¿no?, los derechos de los niños y de las niñas del mundo. Pero igual tampoco ellos van a tener los derechos. O sea, vamos hacia adelante, queremos ser democracia, queremos ser, ¿no? O sea, ¿qué queremos ser? ¿Qué es la definición? ¿Qué son los derechos? ¿Ahí dónde entramos? Porque podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar desde ahí. Vale. Y ahora mojarse. La última parte, nos queda muy poquito tiempo, pero sí que os he puesto tres casos, ¿vale? Las que estáis en casa, también podéis, bueno, de hecho, me gustaría que participarais. Os he puesto tres casos prácticos. A ver. En principio, todos somos y todas somos agentes antirrumores. Es decir, se nos presenta la oportunidad de sembrar una duda sobre un rumor. ¿De acuerdo? En la calle, en un encuentro, vamos a ver tres situaciones en las que se nos presenta la oportunidad de sembrar una duda. Vale, voy a repartir los casos. He puesto tres casos, no sé si nos dará tiempo. Va a haber una persona que va a ser la persona que difunde los rumores, ¿vale? Y luego va a haber otra persona, que puede ser desde casa o desde aquí, que va a ser la que va a hacer en el roleplay, en este juego de roles, la que va a intentar hacer de agente antirrumores y afrontar eso, ¿vale? Bueno, equipo, mille esker, muchas gracias. Espero que os sirva de algo y a practicar mucho. Agur, Maribel, agur, chicas. Agur a todos.